Bien, ¿cómo están, niños? Hola, buen día. Sus cámaras, por favor. Buen día. ¿Qué pasa, Juan, que estás con muchas faltas? A ver, Nayeli, Steven y Erika, sus cámaras. Steven. Gracias, vamos a la lista. A ver, con ustedes tengo materiales peligrosos hoy, miércoles, ¿cierto? Miércoles. Eso es, no se lava la cara ella. Caramba. Ya cuando se sientan a clase ya tienen que haber ya dado de comer pues a los patos, los chanchos, a las gallinas, todo, todo completo. He hecho el desayuno. Almea. Buenos días, presente. Hoy tenemos 3 horas. Me van a coger fastidio ustedes. Alvarado Saldaña. Buen día, presente. Avilés. Avilés. De nuevo se salió. Bonilla. Buenos días, presente. Caicedo. Buenos días, presente. Chévez. Presente, buenos días. Pérez. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día, Pluas. Buenos días, ingeniero, presente.
Torres. Torres no está. Triana. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Tuti Ben. Buen día, ingeniero, presente. Yepes. Presente, ingeniero, buenos días. Listo, por ahí veo que entró Torres. Mejoren esa conexión. Avilés, no entra todavía. Bueno, le vamos a dar chance, que se salió. A ver, en cuanto a lo que corresponde a la materia, de aquí en adelante se pone interesante el tema en cuanto a el manejo de materiales peligrosos. Ayer ya estuve descargando información importante, completándoles también el contenido. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en consecuencias nerviosas, afecciones nerviosas y afecciones neurológicas. Esto está muy grande. Nos habíamos quedado, bueno, ya leímos esta tabla de los principales materiales y sustancias que pueden causar estas consecuencias. Ya la fuente de exposición, o sea, el origen de estas, de estos elementos y el cuadro clínico que causan, ¿no? Pueden causar de inmediato, a mediano o largo plazo. Lo más probable es que los cause inmediatamente porque su nivel de toxicidad es alto. Vimos también algo de estadísticas. Ya dice que el daño neuronal es poco probable de comprobación cuando se lo quiere relacionar con actividades laborales, ¿no? Requiere de una investigación muy exhaustiva, ¿no? El hecho de que alguien adquiera, por ejemplo, Parkinson o alguna otra enfermedad que tenga que ver con las terminales nerviosas del sistema central es muy complicado, ¿no? Por eso que los seguros laborales particulares a veces abusan. Bueno, en el país, sencillamente, tranquilamente, no para mí, un sentido muy particular. Aparte del seguro social, las empresas privadas de seguros muy poco cumplen la normativa, ¿no? A ese nivel es muy poco la humanización de estos servicios, ¿ya? A veces el dinero se va en este tipo de servicios como un saco roto, porque simplemente le ponen trabas a todo el procedimiento. Aquí tenemos enfermedades del sistema nervioso. Mucha atención con esto. Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre las enfermedades más frecuentes del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por un entramado de células nerviosas, cuyas respectivas funciones ocupan todo el cuerpo. Es por ello que cualquier fallo puede desencadenar una patología que afecte a una pequeña o gran parte de este sistema. Así pues, podemos diferenciar 5 grupos de enfermedades que afectan al sistema nervioso: enfermedades infecciosas y lesiones, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades vasculares, tumores y otras. Empezaremos por el grupo de las enfermedades infecciosas y las lesiones. Por un lado, las enfermedades infecciosas son aquellas cuya causa principal es la infección por parte de un microorganismo patógeno, una bacteria o un virus.
Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades pueden ser la meningitis, la cerebritis y la encefalitis, que se tratan de una inflamación de las meninges que rodean el cerebro, del cerebro y del encéfalo, respectivamente. Por el otro lado, cuando hablamos de lesiones, nos referimos a que la zona en cuestión padece un daño físico a causa, por ejemplo, de un gran golpe. Esta es la consecuencia principal de los traumatismos craneoencefálicos. A su vez, un gran impacto puede provocar lesiones medulares, cuya consecuencia principal es que la persona afectada pierde la movilidad de su cuerpo por debajo del nivel donde ésta ha ocurrido. En la segunda categoría encontramos las enfermedades neurodegenerativas, que se caracterizan porque la persona que las padece sufre un deterioro progresivo y normalmente imparable. Algunas de las enfermedades consideradas neurodegenerativas más conocidas son el Alzheimer o el Parkinson. Respecto al Alzheimer, se trata de una enfermedad que provoca una pérdida progresiva de la memoria de la persona que la sufre. Además, suele tener un amplio espectro de influencia en la población. En cambio, el Parkinson se basa en una degeneración del tejido nervioso del mesencéfalo, lo que hace que la persona tenga un menor control sobre su cuerpo conforme avanza la enfermedad. En cuanto al grupo de las enfermedades vasculares, las denominamos así porque se deben a complicaciones en el sistema circulatorio. Se caracterizan principalmente por una falta de riego sanguíneo al área cerebral, lo que produce la muerte neuronal. A este tipo de procesos los denominamos accidentes cerebrovasculares o ictus, los tumores o neoplasias. Consisten en un desarrollo diferencial y descontrolado de algún tipo de célula, en este caso nerviosa. Al crecer a un ritmo mayor y sin una pauta, pueden desencadenar problemas muy diversos. Dependiendo del tipo celular o del tejido al que afecte el tumor, la denominación podrá ser una u otra. Englobamos en el último grupo un conjunto de enfermedades cuyas causas y efectos son diversos. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. La epilepsia consiste en un mal funcionamiento del tejido nervioso, lo que provoca que las neuronas envíen señales erróneas y la persona que la padece sufra convulsiones de forma recurrente. Otro ejemplo es la espina bífida, que se trata de un defecto congénito que consiste en que la columna vertebral del feto no se cierra correctamente antes del nacimiento. Espero que esta información os sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, eso es una información así por encimita nomás de las este tipo de enfermedades. Pueden ser hereditarias, pueden ser adquiridas, pueden ser de tipo laboral, dependiendo de las funciones específicas de nuestro cargo, pero están fuertemente asociadas al estrés, ¿no? En el ámbito laboral, estoy diciendo, ¿no? Derrames, parálisis parciales, parálisis totales. Les cuento acerca de mi accidente. Usted sabe que no tengo yo tres dedos de la mano derecha, pero me he sabido, bueno, desenvolver. El día que, esto como una anécdota, ¿no? El día que yo llego al hospital a hacerme terapia luego de más o menos unos 45 días de la operación. A ver, déjenme dejar de compartir pantalla. ¿Ya? Llego al área de rehabilitación, ¿no? Y veo que un chico lo tienen en una camilla aérea con unas cadenas, con un tecle acostado ahí. Es una camilla de acero inoxidable que sube y baja con un tecle. Y al chico lo metían alternativamente en agua fría y en agua tibia. Agua fría y en agua tibia. El chico estaba casi totalmente paralizado. ¿Ya? ¿Qué le había pasado? Él ya tenía más de 4 años en esto, en este tratamiento de rehabilitación. Y si ya habían pasado 4 años es porque el tratamiento de rehabilitación no estaba siendo efectivo, no estaba siendo eficaz. ¿Qué había pasado? Que el primer día de trabajo, el muchacho bueno,
lo que lo salva es que lo habían afiliado, ¿no? Desde el primer día. El primer día de trabajo había tenido un coraje, o sea, obligado, lo habían mandado a trabajar, era su primer trabajo, y le había tocado un jefe un poco complicado. Y le dio un derrame, el primer día de trabajo le dio un derrame. Y trabajar, y por trabajar un día, o sea, fruto de trabajar un día, ella tenía 4 años en tratamiento, de, porque se quedó, le dio un derrame a nivel cerebral, que le complicó mucho el asunto de la movilidad. Son casos extremos, ¿no? Que uno se sorprende. Pero así es, ¿no? Por un lado, el beneficio del seguro social, que te protege en ese aspecto, y por el otro lado, las circunstancias que te pueden pasar de un momento a otro. Vamos a ver quién nos ayuda con la lectura. Nos habíamos quedado aquí, déjenme suspender esto. ¿A quién tenemos en lista? ¿Avilés pudo ingresar? A ver, vamos, Fernando, con la lectura. Dígame, ingeniero. Por favor, ayúdeme ahí con sustancias sensibilizantes. 2.6, sensibilizantes. Atacan al cuerpo humano por inhalación o por penetración cutánea y ocasionar una reacción de hipersensibilidad de forma que una exposición posterior puede dar lugar a una afección crónica. El efecto de las sustancias sensibilizantes es proporcional a la dosis. Por lo general, causan un efecto alérgico del contaminante que se incrementa con la repetición de la exposición. Y dice isocianatos, polvos de madera, formaldehído, fibras vegetales y formaldehído. Ya. 2.7, cancerígeno. Capacidad para producir alteraciones celulares y cromosómicas. Benceno, cromo, hexavalente, cloruro de vinilo, amianto, bencidina y derivados. Cadmio y compuestos berilio. Del berilio. Como se dan cuenta, son algunos elementos que causan o tienen consecuencias cancerígenas, ¿no? Esto lo vemos, el benceno en algunos materiales que tienen que ver con la fibra de vidrio, el cloruro de vinilo es aquel material del cual están compuestos los forros o los tapices del interior de los vehículos. Ustedes se han tenido la experiencia de que después de que ha pegado un solazo, y un vehículo está totalmente cerrado, ustedes ingresan a ese ambiente con olor a auto nuevo, ¿ya? Es un olor fuerte a nuevo, ¿ya? Eso es un derivado del vinilo. Y ese, si usted no le da aireación al vehículo, o sea, si usted abre la puerta y se mete sin abrir las ventanas, eso a largo plazo, esa inhalación de ese material le va a causar estas consecuencias. Entonces, lo óptimo es entrar, abrir un poco las ventanas, prender el aire acondicionado, luego cerrar la puerta y luego cerrar la ventana para que todo ese aire con estos restos de cloruro de vinilo se haya ido, pues, ¿no? El amianto es un componente de las hojas de los techos al que le llamamos eternit. ¿Ya? Bendicina y derivados, cadmio y compuestos del berilio. Sigamos, Fernández. Los cancerígenos laborales ocupan un puesto especial en la identificación y prevención de todos los tipos de cancerígenos humanos. Han sido de los primeros en identificarse como causantes de cáncer y aún actualmente constituyen una proporción importante del total de cancerígenos reconocidos. Si
su importancia en el crecimiento de la frecuencia del cáncer es que es pues determinante, constituyendo además un tipo de factor de riesgo potencialmente prevenible. Es importante detectar e identificar los cancerígenos de origen laboral para poder establecer medidas de protección. Los beneficios de la identificación y actuación sobre dichos cancerígenos no se limitan al ambiente laboral, ya que la población general está igualmente expuesta a estas sustancias. Benceno, amianto, escapes de motores de diésel, etc., al igual que a muchos otros contaminantes de origen laboral. Bien, como quien dice, no solo puedes adquirir cáncer por motivos laborales, ¿no? Es casi como una lotería. Según algunas investigaciones, el cáncer lo tenemos todos, pero cuando bajamos nuestro sistema inmunológico, dependiendo de algunas cosas físicas, el estrés, mala alimentación, pocas horas de sueño, preocupaciones, excesos en cuanto al alcohol, al tabaco, a la mala comida, a la larga explota esa burbuja, ¿no? Y el cáncer se nos activa. Aquí hay datos de trabajadores expuestos a diferentes riesgos cancerígenos por cada actividad económica. Es una tabla sacada de España durante un año. Solo en un año se dieron estos resultados. Dentro del ámbito de la construcción, 2.481.000 exposiciones. O sea, las personas, no las personas que adquirieron el cáncer o se les diagnosticó el cáncer, sino las personas que estuvieron expuestas a agentes cancerígenos. Dentro de la construcción es la mayor cantidad. Como lo ven, en la construcción hay muchos materiales porque la construcción es una de las áreas que más frecuentemente evoluciona en tecnologías y se anda experimentando con materiales nuevos, mezclas, combinaciones de estos, y por eso hay mucho más riesgos de adquirir restos aéreos, no aéreos, de combinaciones de elementos nuevos. Por áreas, y una de las menores es la manufactura de industrias químicas. ¿Por qué aquí es una de las menores en exposiciones? Porque al saber que esta industria es una de las de más alto riesgo, sus trabajadores se protegen mucho más. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién se ponía mascarilla hace 3 años? Nadie, ¿cierto? Cuando se activó esto del coronavirus, lógicamente nos enteramos de cuáles eran las medidas de protección. Y bueno, los trabajadores de este tipo de empresas entonces saben los riesgos a los que están expuestos a diario y ya los toman la activación de las cuestiones de las actividades de protección como una parte activa de sus vidas. Por eso es que se ven menos expuestos, ¿no? En el resto de áreas, como llevan una vida normal. Ingeniero, disculpe que se me había ido el internet. Correcto. El resto de áreas, como llevan una vida normal, llevan la vida, según ellos, sin ningún riesgo. Bueno, no toman los riesgos o no le dan vital importancia como en este sector de acá. Sigamos, Fernando. El número de trabajadores expuestos es algo menor porque algunos trabajadores en la misma actividad económica pueden acumular más de una exposición. Los tumores que han sido asociados más frecuentemente con exposiciones laborales, mayoritariamente industrial, han sido los de pulmón, vejiga urinaria, cavidad nasal, hígado, angiosarcoma, mesotelioma, leucemia y linfomas, cáncer de piel o melanocitíficos. Melanocítico. Ha sido descrito asociación entre exposiciones industriales y otros cánceres, como por ejemplo páncreas, cerebro, laringe, próstata, colon, riñón, así como sarcomas de tejidos blandos
mielomas y otros. Correcto, sarcomas de tejidos blancos, blandos quiere decir en músculos, ¿no? Músculos, la carne que está en el abdomen y cosas así. El resto, vemos los tumores donde se presentan más frecuentemente, ¿no? Ahora, como les digo, es una total lotería. Hay personas que pasan fumando toda su vida, incluso antes de que cumplan 18 años, y se mueren de otra cosa y no de cáncer de pulmón, por ejemplo. Y puede haber personas que nunca han probado un tabaco y se mueren de cáncer de pulmón. Bueno, ahí interfieren otras variables, ¿no? La variable hereditaria, la variable de la alimentación, ¿ya? Por eso les explicaba que es una lotería. Para que se enteren, también yo vengo saliendo de un proceso de unos tumores en la pierna, en muslo izquierdo, una cuestión que tiene que ver con unos tumores en tejidos blandos, detrás del muslo izquierdo. Entonces, lipomas, ingeniero. Liposarcomas, correcto. Liposarcomas. Y pasé por 3 operaciones, las 2 primeras en el Valdivia, en el sur, y ya la tercera en Solca, en donde ya me hicieron una operación mucho más invasiva. Entonces quedé un poco atrofiado de la pierna, ¿no? No logro recuperar totalmente porque no solo te extraen, bueno, el cirujano ya oncólogo especialista ya sabe qué es lo que además de sacarte el tumor hay que sacarte, o sea, te va sacando tejidos de alrededor también. Es una operación que duró cerca de 7 horas. El tumor quedaba en la pierna de atrás del muslo y sin embargo me abrieron por la parte de adelante. Imagínense ustedes, es como que me abrieron la piel toda, son 60 puntos. Me abrieron la piel y metieron quizás las manos por detrás del fémur, qué sé yo. ¿Qué nomás me han de haber hecho para yo quedarme así? O sea, el pie izquierdo me quedó colgado, totalmente inmóvil. No lo podía yo mover a 90 grados. Hasta ahora no puedo. Ha requerido de un esfuerzo. Pero lo vale, ¿no? Estar ya después de haber pasado ya 3 años y una sesión de radioterapia, bueno, hasta ahora ya no me encontraron más enfermedad ni crecimiento de nuevos tumores tampoco. Hay que tomar la decisión de vivir, pienso yo, en este tipo de... En que cuando uno enfrenta este tipo de enfermedades. Claro, acompañado también de... La decisión va el recurso, las Vamos ganas a hablar de vivir. De los productos químicos que causan cáncer ocupacional, es decir, el cáncer asociado a... Aquí tenemos los productos químicos que pueden causar o seguramente causan cáncer laboral, o sea, los cánceres asociados a las actividades laborales. A la actividad económica. ¿Es un cancerígeno? Pues básicamente es un producto químico, es una sustancia química que ya está comprobado que tiene una relación directa con algún tipo de cáncer. El cáncer como tal no es una enfermedad, básicamente es un descontrol en el crecimiento celular en algún tejido. Puede haber cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, producido por aluminio, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de colon, de hígado, cáncer en la sangre. El punto es que los cancerígenos ocupacionales, pues ya está demostrada una relación directa causa-efecto. Dentro de los productos químicos tóxicos hay los que se llaman no genotóxicos, es decir, no causan alteración de la genética del ADN. En cambio, hay productos químicos nocivos que se llaman genotóxicos, es decir, son tóxicos para el ADN. Dentro de los genotóxicos hay algunos que reaccionan con el ADN de nuestras células y hay otros que solamente causan daño en los cromosomas. Dentro de los que son reactivos con el ADN, pues hay unos que ya se consideran que son realmente reactivos con el ADN, entonces son los que son, digamos, comprobadamente cancerígenos. Es decir, los químicos cancerígenos tienen la capacidad de alterar nuestro ADN, que es el material genético de nuestras células, y son los más peligrosos. A nivel internacional, la agencia IARC ha establecido 4 grupos o 5 grupos de cancerígenos. Los más importantes son los del grupo 1 y grupo 2A. En este video vamos a analizar algunos de los del grupo 1. Los químicos del grupo 1 son aquellos que está comprobada la evidencia científica de que son cancerígenos para los seres humanos. Los del grupo 2 son los que son sospechosos para producir cáncer.
a nivel industrial y ocupacional, todas las empresas están obligadas hoy en día a identificar los productos cancerígenos o sospechosos de producir cáncer con el pictograma de la imagen. Este símbolo es del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, que repito, es obligatorio. Veamos ahora algunos ejemplos de productos cancerígenos del grupo 1. Sílice cristalina. La sílice cristalina es un elemento inorgánico hallado en minas y es el componente principal de casi todos los elementos de la construcción. La arena tiene sílice. Los ladrillos cuando se cortan tienen sílice. Este tipo de elemento inorgánico tiene la capacidad de producir, ya sea neumoconiosis o silicosis o cáncer pulmonar, debido a la acumulación por los años que el trabajador recibió sus pulmones de este elemento. Las dos actividades económicas que más presentan exposición a sílice ocupacional son la construcción y la minería. El polvo de carbón se da a nivel de las minas de este elemento, normalmente son minas subterráneas. El polvo de carbón es cancerígeno toda vez que contiene sílice cristalina. El arsénico es un elemento inorgánico. En la tabla periódica lo encontramos como AS y tiene la capacidad de causar cáncer. En algunos países como la India o Bangladesh, en algunas situaciones se ha presentado contaminación del agua por arsénico, lo cual se evidencia por erupciones o manifestaciones cutáneas, ya sea en las manos o en la piel. El polvo de cemento también es cancerígeno, ya que al igual que el polvo de carbón contiene sílice. La actividad económica que más expone a polvo de cemento es la construcción y las empresas que fabrican el mismo cemento. El asbesto es un elemento inorgánico que se encuentra en los frenos de los vehículos antiguos, en los frenos de las motos, en algunas calderas y en las láminas de los techos de asbesto. Este elemento tiene la capacidad de causar mesotelioma o cáncer pulmonar. El cáncer aparece después de 30 años de iniciada la exposición a este polvo o estas fibras. Realmente lo que uno inhala son fibras de asbesto. El cloro de vinilo tiene la capacidad de causar cáncer en el hígado. La fórmula química se puede apreciar 2 átomos de carbono y 1 de cloro. El cloro de vinilo, cuando se polimeriza, pues obtiene el policloro de vinilo o el PVC, que es el material con el que se fabrican mucha tubería para conducción de agua o tubería para cables, para recubrir cables eléctricos. El polvo de madera también tiene la capacidad de causar cáncer. Hay 2 tipos de polvo de madera, las maderas duras y las maderas blandas. Sin embargo, se ha encontrado asociación positiva en cáncer pulmonar o nasal en cáncer en tipos de polvo de maderas duras. En la imagen se puede ver ejemplos de las maderas que son duras. En la imagen podemos apreciar la forma en que en Europa se tiene que identificar el asbesto, material del que acabamos de hablar. Se le pone la letra A minúscula. Esto solamente aplica para Unión Europea, no aplica para Latinoamérica o Norteamérica. El formol o formaldehído es un líquido muy volátil, orgánico, que se utiliza en la peluquería, se utiliza en facultades de medicina para conservar tejidos, los biólogos los utilizan para conservar animales o conservar fetos. Sin embargo, el formaldehído es un producto muy peligroso porque tiene capacidad de causar 2 tipos de cáncer. Uno es el cáncer nasal y el otro es el cáncer en sangre, leucemia. El benceno es un reactivo de laboratorio. Lo podemos encontrar en la gasolina y en algunas pinturas y algunas tintas industriales. El benceno es un anillo aromático compuesto por 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de carbono. Es supremamente cancerígeno y tiene la capacidad de causar leucemia. Las pinturas en aceite son cancerígenas, contienen benceno, tolueno, xileno y demás productos orgánicos. Es por ello que hoy en día la agencia IARC ha establecido que la labor del pintor tiene un alto riesgo de contraer cáncer. Normalmente asocian la exposición a pinturas en aceite a leucemia. Las pinturas en agua no son cancerígenas porque no contienen disolventes. Los humos diésel.
todos los vehículos, máquinas o equipos que trabajen con combustible diésel y que generen procesos de combustión, obviamente generan humos. Estos humos ya está comprobado que pueden causar cáncer. Listo, entonces, información valiosa, ¿no? Ya sabemos entonces, como estudiantes, como especialistas que van a ser de prevencionistas, ya sabemos al ver cierta condición nosotros, ya en nuestro ámbito laboral, saber qué causas, qué consecuencias pueden contraer y inducir a sus trabajadores que se protejan de mejor manera, ¿no? Caramba. Bueno, vamos acá. Aquí tenemos propiedades toxicológicas por niveles, ¿no? Muy tóxicos y la simbología, ¿no? La simbología gráfica. Tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes y sensibilizantes. Recomendaciones. Esto es lo más importante. Sigamos, Fernando. Ya, ingeniero. A ver, recomendaciones. Seguir estas prácticas básicas de seguridad en el trabajo le ayudará a protegerse a sí mismo y a sus compañeros de trabajo contra los peligros que presentan las sustancias corrosivas. Obtenga y lea la SDS de todos los materiales con los que usted trabaja. Ya habíamos conversado del SDS. ¿Qué significa el SDS? La hoja de seguridad. Ya lo habíamos visto acá. El SDS significa la hoja de seguridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Hoja de datos de seguridad. SDS o MSDS. Ya habíamos definido también qué parámetros contiene esa hoja y qué materiales deben de usarla. Ahí nos van a decir los equipos que debemos usar, la forma de almacenarlo, la forma de transportarlo, las características de ese material. Es una hojita que viene pegado, por ejemplo, si se trata de un material líquido que viene en tanques, en tambores, ahí seguramente viene pegado, pintado una hoja. Ya que nos da la información, la codificación, los colores, las características, los cuidados que debemos tener, todo, todo. Ahí viene la hoja de seguridad. Correcto. Por ejemplo, la hoja de seguridad del cloruro de sodio. Vamos a conocer la cloruro de sodio, que es la sal, ¿cierto? ¿Qué propiedades tiene la sal a nivel industrial, a nivel químico? La sal es altamente corrosiva, ¿cierto? Corrosiva. Corrosiva, correcto. Ya, por ejemplo, esta es una muestra de una hoja de datos de seguridad del cloruro de sodio. Este es su código, este es el código industrial del cloruro de sodio. Ya, uso recomendado, sales inorgánicas como agente, con agente humectante. Todas las características, ¿no? Aquí está el email del fabricante. Del fabricante, el teléfono y todo, ¿no? Aquí tenemos el número de emergencia al cual se debe llamar, identificación de riesgo, la categoría, provoca una seria irritación a los ojos, por ejemplo, este puede ser... Inge, dígame. Una pregunta, solo es una pregunta. Dígame. Ahí dice que la fecha de emisión y revisión es el 11 de diciembre de 2013, entonces a SMS estaría ya fuera de sus años 2000. Útiles, porque creo que es cada 5 años o cada vez que el producto químico sufra una variación en su, sí, en su composición. Sí, sí. ¿A dónde dice 2013? Baje, baje. ¿Aquí en la fecha? Igual, sí, igual ahí está la fecha arriba. 12 de noviembre de 2000, correcto.
Pero depende, ¿no? Si el fabricante no ha cambiado las características de este producto o alguna... Cambia es la revisión de la hoja nomás. Sí, correcto. Con la actualización de la fecha. Así es. Entonces, aquí tenemos un código CAS, una codificación interna, cloruro de sodio al 100%. Aquí le pone las medidas de primeros auxilios cuando se trata de inhalación o contacto con la piel. Ya que es sal industrial, causa corrosividad en la piel. En ese caso, lave con agua y jabón, busca atención médica si la irritación progresa y persiste. Esto va bajo condiciones normales, pero si se trata de pieles ligeramente alérgicas o altamente alérgicas, ya que eso depende ya de las condiciones normales de cada persona, bueno, puede causar peores consecuencias, ¿no? Cuando se trate de contacto con los ojos, nos da todas las recomendaciones. Todas las recomendaciones. Medidas para el control de incendio. ¿Ya? Medidas en caso de derrame accidental. Todo esto lo tiene la hoja de información. Manejo de almacenamiento, controles de protección al personal. Viene toda la información de qué hacer y cómo hacerlo y con qué hacerlo. Propiedades físicas y químicas. El estado en que viene sólido. En forma de polvo, o sea, viene sal al granel, el color, el olor. El olor puede ser olor salobre, ¿no? Como cuando vamos a la playa, nosotros decimos es aire puro, pero en realidad lo que estamos aspirando es un olor salobre, ¿cierto? Claro que ahí no hay, le decimos aire puro porque no hay CO2, pues no hay CO, no hay smog vehicular, ¿ya? Pero tampoco es tan puro que digamos porque tiene el olor a mar, pues no, a la sal que está ahí presente. ¿Ya? Y no hay tantos árboles que digamos, máximo una palmerita por ahí, que no purifican gran cosa el aire. ¿Ya? Todas estas características, solo les descargué como una muestra, un formato de lo que es una SDS, una hoja de información. Para que la conozcan, ¿no? Correcto. Aquí tenemos la clasificación NFPA, ya vamos a ver qué son las normas NFPA. Listo, seguimos acá. Se los dejo aquí en el contenido, ya les voy a actualizar esto, se los voy a enviar de nuevo. Sigamos, Fernando, con estas recomendaciones ante los materiales peligrosos. Este consiste de todos los peligros que presentan: incendios, peligrosidad a la salud, reactividad, los materiales con los que usted trabaja. Conozca cuáles de los materiales con los que usted trabaja son corrosivos. Use los equipos de protección personal apropiados cuando trabaje con sustancias corrosivas. Almacene las sustancias corrosivas en recipientes apropiados y alejadas de materiales incompatibles. Almacene, maneje y use las sustancias corrosivas en áreas bien ventiladas. Maneje los recipientes en forma segura para evitar dañarlos. Dispense las sustancias corrosivas con cuidado y mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Añada las sustancias corrosivas lentamente al agua y revuélvalos con cuidado cuando la tarea requiera mezclar una sustancia corrosiva con agua. La regla a recordar, siempre vierta el ácido. Esto también se aplica a las bases. Maneje y deseche los desperdicios corrosivos de forma segura. Siga. Mantenga el buen aseo general, el aseo personal y el mantenimiento de los equipos. Informe sobre cómo enfrentar las emergencias, derrames, incendios, lesiones que involucren sustancias corrosivas. Siempre observe la regla de salud y de seguridad que se apliquen a su trabajo. En caso de que alguna sustancia corrosiva esté en contacto con usted, quítese la ropa contaminada, enjuáguese de inmediato y obtenga atención médica. Principales recomendaciones en caso de manejo de materiales peligrosos.
¿Alguna pregunta que tengan o alguna anécdota que puedan contar en cuanto a este capítulo? En sus prácticas, ¿qué materiales peligrosos conocieron? ¿Cuáles eran los equipos de protección cuando se veían expuestos o la persona que se veía expuesta del manejo de estos materiales? Para pasar al capítulo 3, a niveles de competencias, técnicas para respuestas de emergencias con materiales peligrosos. El trabajo con la soda cáustica. La soda cáustica. Ajá. Ya, ¿qué experiencia tuvo Livia? A ver, deje perder la cámara. No, es que le íbamos a entregar permisos de trabajo. Entonces se le entregaba un permiso de trabajo peligroso. Y el que iba a ser el encargado de la descarga tenía que utilizar todo el EPP, tenía que ponerse un... ¿Cómo se llama? Ayuda, Zulay. ¿De qué me estás preguntando? Sobre el EPP que utilizaba el chico de la Sosa Cabo. ¿Hacía la revisión o el que entregaba a producción o a calidad? El equipo de protección que utilizaba él. Bueno, se ponía gafas, mascarilla, es algo corrosivo. Entonces, por eso. Ya, pero ¿en qué proceso utiliza la soda cáustica en Arca? Generalmente para limpieza. ¿Para limpieza? Hacían, creo, sí, que limpieza. Y la desinfección de las botellas. Desinfección de las botellas también. Wow, ¿y no es suficiente clorificarlas o sonificarlas? No. No, creo que para la lavadora de botellas, lo que es lavadora de vidrio, se utilizaba. Sí, para la lavadora de botellas. También utilizan la soda cáustica para lo mismo. Pero supongo que en dosis sumamente bajas por botella, pues, o sea, bien disuelta, digo yo. Claro, o sea, ese proceso ya, o sea, ellas ponen cierta cantidad para que la lavadora vaya utilizando la necesaria, o la que ya tiene programada para utilizar. Para tantos cientos o miles de botellas. Claro. Porque es un material, una sustancia altamente tóxica, principalmente, y muy, muy controlada a nivel mundial. Claro, tiene un permiso especial, incluso el tanque donde se almacena esa cáustica tiene un sello ahí de un permiso especial que fue emitido. Es una de las principales sustancias para refinar cocaína, heroína, ¿no? Se lo usa como un precursor, ya, para ese tipo de procedimientos, para ese tipo de procesos, para refinar gran cantidad de drogas. Correcto. Vamos a ver las características de la soda cáustica, ya que es uno de los materiales más utilizados a nivel industrial, pero también... de los más regularizados también. El más controlado. ¿Qué es la soda cáustica? Aquí lo vemos en forma sólida, de bolita, que parecería... No está compartiendo, señor. Vienen diferentes tipos de presentaciones, en realidad. Yo también, cuando trabajé un tiempo tarjando en el puerto, los tarjadores son aquellos que comparan la información con la que vienen los materiales, los productos en container, y llena la hoja de registro de recepción, ¿no? ¿Qué es la soda cáustica? Se conoce como hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica en Latinoamérica. Hidróxido sódico, sosa, lejía o jabón de piedra. Es un tipo de hidróxido cáustico que se utiliza como base química en el sector industrial para la fabricación de detergentes, jabones y otros productos. Bueno, sirve para limpieza. Principalmente a nivel industrial, a nivel legal, estoy diciendo. Un producto cáustico es aquel que produce corrosión y es capaz de destruir tejidos orgánicos. El término cáustico se usa comúnmente para describir componentes cuya base es alcalina, con un pH del 13.5, o sea, casi 14, ¿ya? Aunque la mayoría de las veces se utiliza como sinónimo corrosivo. Algunos productos cáusticos son la lejía y el amoníaco, además de la sosa cáustica.
¿Ya? Entonces la sosa cáustica es un derivado de la soda cáustica, estamos viendo. Algunos productos cáusticos son la lejía, bueno. Se presenta en forma sólida o como solución al 50%, color blanco cristalino, parecerían bolitas de neftalina, ¿no? Pero mucho más blancas. Que es manufacturado para su venta a particulares o empresas, siendo más común su uso en el sector industrial. ¿Ya? No lo venden en la farmacia. Este es un producto de uso controlado, de distribución controlado y de fabricación controlada también. En piscina se utiliza para elevar el pH del agua sobre una escala de 14, altamente corrosivo. La soda cáustica se utiliza para diversas acciones. ¿Ya? Provoca irritación en la piel o en las mucosas de los bañistas cuando excedes el uso de soda cáustica y el cloro en las piscinas. ¿Ya? Desatascar tuberías. Como el sello rojo, por ejemplo. El sello rojo, ¿sí han comprado alguna vez sello rojo? Para destapar tuberías de baños. ¿Ya? ¿Qué hace el sello rojo? Diluye cualquier sólido o semisólido que esté atascado en la tubería, ¿no? Eso es lo que hace. Es un polvito blanco. Correcto. Entonces aquí tenemos la información. Vamos a entrar a niveles de competencias técnicas para respuestas ante emergencias con materiales peligrosos. ¿De qué trata? Trata de las habilidades que debe de tener el personal que es apto o certificado, el personal el cual va a responder ante las emergencias con materiales peligrosos, que no es cualquier bombero, no es cualquier paramédico, se requiere de una certificación especial, el cual la da o la certifica la norma NFPA 472. Aquí, para certificar estos niveles, existen tres normativas principalmente. Principalmente, las normas NFPA son algunas, son varias. ¿Ya? ¿Qué es la NFPA? Es la National Fire Protection Association. Correcto. Entonces, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Pero especialmente cuando se trata de un fuego con materiales peligrosos. Bueno, los materiales peligrosos pueden causar, además de fuego, contaminación tóxica en el ambiente, un fuego no normal, un fuego no igual al que se produce cuando quemamos madera o caucho o algún combustible, ¿ya? Si no hablamos de un fuego, qué sé yo, de materiales sólidos que se inflamen solo con el contacto del oxígeno del aire. A ese nivel de peligrosidad estamos hablando. Vamos a ver qué es la NFPA. Ahora trataremos el tema de qué es la NFPA. La NFPA es una organización norteamericana sin ánimo de lucro. En inglés, su nombre es National Fire Protection Association. Establecida en el año de 1896 por un grupo de empresas de seguros. Ocurrió que al final del siglo XIX, las empresas de seguros, alarmadas por las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de incendios, encomendaron a un grupo de investigadores la misión de determinar las causas y dar recomendaciones para disminuir la ocurrencia de esos eventos. El resultado de las investigaciones llevaron a la conclusión de que la mayoría de estas ocurrencias se daban por causa de la energía eléctrica. Este hecho dio origen al primer estándar publicado por la naciente NFPA. ¿Por qué por la energía eléctrica en el año 1896? ¿Por qué por la energía eléctrica? La energía eléctrica se comenzó a implementar en Nueva York, en la primera feria tecnológica de Nueva York,
Ya ustedes saben que participó Tesla en el año 1880 y algo, ¿ya? Tesla y Thomas Edison. Entonces ellos competían por un contrato para diseñar, en todo caso, la planta hidroeléctrica ubicada en las cataratas del Niágara, ¿ya? Entonces, Tesla ganó el concurso asociado con el empresario Westinghouse. Ustedes lo podrán ver en YouTube, esa película. Entonces, gracias a la implementación de Tesla en cuanto a la energía en la corriente alterna, porque él ya había inventado la corriente continua. Tesla estoy hablando, ¿no? Pero como trabajaba para Edison se cogió esa patente, ¿ya? Como dueño de la empresa. Tesla fue despedido y luego se asoció con Westinghouse. Westinghouse solo se dedicaba a otras actividades, no a la electricidad. De ahí en adelante caminaron por la vía de la masificación eléctrica y al final, como la cuestión de las leyes acerca de las patentes en Estados Unidos es bastante complicada, bastante restrictiva, ¿ya? Para poder masificar la corriente para que llegue al verdaderamente pobre en Nueva York, en Estados Unidos, Tesla tuvo que abandonar sus derechos sobre su patente, sobre la corriente alterna, para que se puedan bajar los precios y pueda ser adquirida por la mayoría de la gente. Bueno, murió pobre, a pesar de ser unos científicos más destacados en cuanto al avance de la energía eléctrica. ¿Pero qué ocurría? Bueno, se inventó la electricidad, se la comenzó a usar, pero resultó que causaba demasiados incendios. Pues no, porque no se implementaban medidas de seguridad. Era bonito tener alumbrado eléctrico, pero por otro lado, al ser una ciencia nueva, una tecnología nueva, no se sabía mucho de cómo controlarla, ¿no? Los cuidados que había que tener para su manejo. Condiciones que debían cumplir las instalaciones eléctricas para que pudieran operar en forma segura para los usuarios de esas instalaciones. Ese estándar se conoce hoy como la NFPA 70, también conocido como el National Electrical Code o simplemente NEC, que es el código eléctrico americano. La NFPA en la actualidad está dedicada a elaborar recomendaciones sobre la seguridad, las cuales se han convertido en norma en los Estados Unidos y han sido ampliamente acogidas por diferentes instituciones y gobiernos alrededor del mundo. Cuenta actualmente con más de 70.000 especialistas asociados repartidos en diferentes países. La misión en la actualidad es reducir la ocurrencia de incendios y otros eventos desastrosos que afectan a la calidad de vida de las personas. Cuenta con más de 300 códigos y estándares sobre seguridad en el campo de la prevención de incendios, construcción de edificios y sistemas eléctricos. En este último campo, sus principales normas son la NFPA 70, la NFPA 70E y la NFPA 70E. La norma NFPA 70 especifica los requisitos que deben cumplir las instalaciones eléctricas en los Estados Unidos de América. La norma NFPA 70B trata de las recomendaciones sobre el tipo de mantenimiento que se debe dar a los diferentes equipos eléctricos y su periodicidad. Y la norma NFPA 70E se refiere a las condiciones de seguridad que se deben dar para la ejecución de los trabajos eléctricos. La primera publicación de esta norma fue en el año de 1979. Bien, las normas NFPA son varias y vienen codificadas con números y letras. Ya esa codificación podemos averiguarla. Ayer me tuve que afiliar a la plataforma Script. Ya la vamos a ver, espérense un ratito. Para poder descargar la norma, para tener la lista
Historial. Spanish, sustancias ocupacionales. Vamos a ingresar aquí. Aquí tuve que afiliarme, ¿no? Pago con tarjeta de crédito. Aquí se descarga. La norma como tal es un libro, son diferentes normas, ¿no? Cada norma de estas, por ejemplo, la 471 es un libro completo, la 472 es otro, la 473 es otro. ¿Ya? ¿De qué tratan estas normas? Que son las normas relacionadas a cubrir los eventos de emergencia con materiales peligrosos. ¿De qué tratan? La 471, ya la vamos a ver. La 471 es la norma que dicta las respuestas ante incidentes con materiales peligrosos. ¿Ya? Aquí está su uso, ya lo vamos a ver. La 472, déjenme ver acá. Aquí está, ¿no? 471, respuesta a incidentes con materiales peligrosos. La 472 es la aptitud profesional para el personal de respuesta ante incidentes con materiales peligrosos. Esta norma es la que dicta la aptitud profesional que deben tener las personas que certifiquen para tomar acciones ante materiales peligrosos. Y la 473, que está más acá, es la que va para el personal de emergencias médicas prehospitalarias, o sea, que los que dan los primeros servicios o los que socorren de primera mano a las personas que han tenido que ver con eventos relacionados a materiales peligrosos, o sea, médicos, paramédicos de emergencia, antes de que lleguen al hospital. Correcto, son tres normas juntas aquí, juntas pero diferentes, ¿no? Entonces, aquí yo ya la descargué. También descargué un manual de sustancias, de derrame de sustancias peligrosas. Correcto, y este link se los dejé pegado por acá. Ya vamos a ver qué son las normas NFPA. Aquí está la norma. Aquí le dejé el link para que lo puedan descargar. Solo la norma, déjenme ver cuántas páginas tiene. Por aquí la descargué. Solo la norma 472, que es la que a la que más énfasis le vamos a poner. Solo la norma 472 tiene 34 páginas. Correcto. No hablemos entonces tampoco de la norma 471 y 473. Han de ser de igual volumen, más o menos. Listo. Pero aquí les dejo el link. Aquí está el link, ¿no? Para que lo puedan en todo caso descargar. Ahora, si les va a pedir tarjeta de crédito, no lo sé. Porque estos documentos para comprarlos físicamente, miren cuánto vale. En línea, para que les llegue físico, o sea, impreso, para que se vuelva un manual de consulta permanente, eso les costaría $776 más o menos. Ese librito, para que lo tengan en físico en sus manos. Pero si en algún momento necesitan consultarlo en línea, o sea, leerlo sin poder descargarlo, solo leerlo y consultarlo visualmente en línea, eso les costaría la afiliación a esta página, ¿ya? Y eso le costaría más o menos unos $10 mensuales. Y usted tendría acceso a consultar información profesional permanentemente. Bien, entonces, ya definimos lo que es la NFPA, que establece normas de seguridad a todo nivel, eléctrico, a nivel de hidráulico, a nivel de protección de fuego normal, a nivel de protección de causado por materiales peligrosos, características de las personas, paramédicos y todo eso. Son un sinnúmero. No lo vimos aquí. Déjame ver listado de... Déjame buscar las normas NFPA.
Hay un listado para tener más o menos una idea nosotros de cuántas listas de normas. Lista de normas. Lista de normas NFPA. Todos estos libros yo los puedo descargar, ¿no? Ya que me inscribí ayer. Lista de normas, lista de normas, lista de normas NFPA. Lista de normas, cargado por... Este parece que es el más completo. Déjeme ver si lo puedo descargar. Con su codificación, ¿no? Correcto, sí lo puedo descargar. Lo descargo. Lo veo y lo guardo acá en mi... con el nombre que yo quiero, ¿no? Ya, entonces, desde la 1, código de incendios, código de tecnología de hidrógeno, 4, 11, 12, ya han avanzado. Vimos la que tiene que ver con los materiales eléctricos, era la 70, ¿cierto? 70A, 70B. Vamos a ver si es verdad. 70, Código Eléctrico Nacional. 70A, Código Eléctrico Nacional, requisitos para vivienda. 70B, práctica recomendada para equipos eléctricos de mantenimiento. Es correcto. 72, bla, bla, bla. Vamos a la 472, que es la que nos interesa. Miren un poco de normas. Claro, el ingeniero en seguridad no va a tener toda la información, esta información en la cabeza, ¿no? Pero sí una idea muy sólida de... a ver, aquí dice 471, práctica recomendada para la respuesta a incidentes con materiales peligrosos. 472, norma para la competencia de los equipos de respuesta, o sea, de las personas ante materiales peligrosos. Armas de destrucción masiva. Bueno, esto ya suena a cine, ¿sí o no? Pero esa es la codificación norteamericana, el nombre que le dan los norteamericanos. 473, norma de competencias del personal como respuesta a materiales peligrosos. Personal médico quiere decir esto, de primera respuesta. ¿Cuántas normas NFPA existen? Llegamos hasta la 8506. ¿Cuántas páginas? 16 páginas. Correcto. Esto se los voy a también dejar aquí. Para que vean que... ¿Dónde está? Aquí se los dejo. Y les pongo... listado de normas NFPA. Listo, niños. ¿Ya? Entonces vamos a tratar principalmente tres normas dentro de la normativa 3.1 de esta parte de este capítulo. La normativa NFPA 471, analizando qué dentro de cada norma. El objetivo, el ámbito de aplicación, el propósito y las recomendaciones, ¿no? Vamos con la lectura. Ahora que nos ayude. A ver, Steven, por favor, ayúdenme con la lectura. Avilés ya ingresó, ¿no? Comparta pantalla. Ingresé en Nanti, ingeniero. Que se me había ido el internet. Normativa NFPA 471. Esa. Correcto. Después de accidentes con materiales peligrosos. Objetivo. Esta normativa cubre específicamente los procedimientos de planteamiento, establecimiento de políticas y la aplicación de procedimientos de incidentes. Equipo de protección personal, seguridad y descontaminación. Ámbito de aplicación. Aplica a todas las organizaciones que tienen responsabilidades para responder ante incidentes con materiales peligrosos. Propósito. Delinear los requisitos mínimos que deben considerarse en relación con las
después tanto incidentes con materiales peligrosos y especificar las pautas de operación para la operación ante incidentes con materiales peligrosos. Recomienda de manera integral los lineamientos de operación normalizados. Abarca los niveles de incidentes de respuesta de capacitación, seguridad en el sitio de las operaciones de emergencia, la zona de control, métodos de mitigación, equipo de protección personal, el monitoreo médico personal y respuestas a las comunicaciones. Ya, déjeme ver si puedo descargar esta norma. ¿Dónde estaba? Aquí. Debe buscar norma NFPA 471. Aquí está, Spanish. Incidentes, este es el 2002. Catálogo, normas aplicadas. Esta es la norma 471. Descargue. Cuando se goza de un buen internet no hay problema, ¿no? Menos de un minuto. Ya, entonces lo cojo y lo guardo. En mi banco de datos. Y también se las pego aquí a ustedes para que la tengan. La norma creo yo que ha de tener su pesito de algunas páginas también. 36 páginas tiene esta norma. Tiene bastante que estudiar para los exámenes. Una de 34, otra de 36. Está bonito esto, ¿eh? Bueno, voy cerrando. Y le doy acá. Ya les voy a compartir. Una pregunta. ¿Ustedes ya hicieron su matrícula? Nos podemos quedar aquí. ¿Ya hicieron su matrícula de la materia? ¿Ya se matricularon? Todavía no creo. Ya vamos a hacer eso. Nos vamos a quedar aquí. Hasta el día de mañana tenemos bastante material que averiguar aquí, niveles, bien. Vamos a la plataforma entonces. Favoritos. Modelo personal. Mis cursos, seguridad, prevención de riesgo, cuarto B, cuarto A, salud, materiales peligrosos. Aquí estamos. Activar edición. Vamos a... editar ajustes. Y aquí en ajuste le damos perfil, área personal.
Descripción de la asignatura. Ya está creada, como ven, ya está creada para que se puedan matricular a las dos materias. ¿Eh? Cuarto nivel, 6, 22 de octubre. Materiales peligrosos. Archivos de subida, apenas hasta 2 meses. Ya tienen que subir de ley las tareas en PDF. ¿Dónde está esto? Ingeniero, estoy revisando, pero sale que no se puede matricular. Estoy configurando para que se puedan automatricular. Ah, ya. Yeah. Aquí está. Aquí está, informes, actividades, registro, usuarios, método de matriculación, añadir método, automatriculación. Una vez que yo activo esto, personalizar nombre, deja ver. Pongo materiales peligrosos. TCPRL 2021. Sí, clave, no. Número máximo matriculados. 20. ¿Cuántos son ustedes? 12. Bienvenidos. No pongo clave, ¿eh? No voy a poner contraseña. Déjame ver si me pide. Fecha de inicio. Fecha límite. 22 de octubre termina el parcial. Cero. Cero. Ya en este momento ya tienen que poderse matricular. Vamos a seguir con la otra materia de salud ocupacional. Vamos a hacer lo mismo para que se puedan matricular. Salud ocupacional 2. Estudiante, ya, aquí. Octubre, 0, con 0. Ya, pueden hacer el intento de automatricularse y me informan cómo les va, ¿sí? Listo, niños. Esto es en cuanto a lo que tiene que ver con la materia. Quedamos pendientes. Ya se pudo, profe. Gracias. Entonces, vamos a quedar pendiente en cuanto al estudio de